El cultivo de café en México siempre ha sido un punto de referencia importante en la economía mexicana, pues es un sector realmente representativo por su potencial de desarrollo. Sin embargo, las principales regiones cafetaleras del país presentan altos niveles de pobreza y marginación, así como poca diversificación productiva que se refleja en los bajos ingresos de los productores. Con el objetivo de brindar mayor certeza a los involucrados en este sector, el Senado aprobó un proyecto para expedir la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura, la cual busca normar y fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización del café, así como establecer criterios para impulsar la calidad del producto en todas las fases de la cadena productiva. Con esta nueva ley se busca un equilibrio entre productores e industrializadores, de modo que los beneficios generen mejores condiciones de oportunidad, de venta, precios para quienes lo siembran y cosechan. Esta legislación protegerá a la industria nacional y proveerá mecanismos seguros para la comercialización al interior y exterior de nuestro país, con el acompañamiento de las autoridades competentes y un sistema integral que beneficie a los cafeticultores de una manera más justa y equitativa. Que reciban lo que merecen como trabajadores del campo, con las condiciones laborales justas y las prestaciones sociales que deben tener. Requerimos que haya la solidaridad y la alianza con el Estado Nacional para que el sector social de la economía, con las diversas organizaciones campesinas de cafeticultores, cuenten con ese respaldo. Asimismo, el ordenamiento pretende generar la integración del sector para garantizar que el café sea un producto básico y estratégico, cuya producción contribuya a la seguridad y soberanía alimentaria del país, pues al ser un producto de alta comercialización, representa una industria en la que participan millones de personas. Unos 3 millones de mexicanos dependen de él en alguna medida directamente, incluidas las familias de los productores y de los involucrados en el procesamiento y comercialización de este grano. De acuerdo con la ley, corresponderá a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural la conducción de la política pública del fomento a la producción del café. Además, se creará la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Cafeticultura Mexicana para coordinar entre los sectores público, social y privado el desarrollo de la cadena productiva de café. El campo nos reclama legislaciones de altura. Su precaria infraestructura no solo requiere apoyo, sino también desarrollo para la cafeticultura. Votemos a favor del café mexicano.